Darme tanto en todas las veces que con Ibe hemos estado corriendo por la casa y me le pide el carro a mi papá y bebé, ¿dónde está? Te va en el carro cuando traje tu bebé, te digo. Y insuperablemente, más que todo, soportarme a mí mismo es demasiado. Feliz cumpleaños, papá. Buena. Y por ahí recibimos algunas llamadas de algunos de ustedes, ¿no? Queriendo saber o queriendo participar o poniéndose a nuestra disposición para lo que pudiéramos necesitar para poder ayudar en agasajarnos. Entonces nos dimos cuenta que no podíamos ser egoístas, ¿no? Nosotros solos agasajarlo a él, cuando ustedes también han compartido con él momentos de su vida, los compañeros de trabajo que son los señores de la mesa de allá que comparten ahora su diario vivir, ¿no? Sus amigos de Leocio Prado, ¿no? Ahí están ellos que siempre se han reunido varias veces, la familia, ¿no? Viendo las fotos de los cumpleaños, el matrimonio, ¿no? Son varias cosas que han compartido con él. Esa es la mayor gratitud que le podría dar. Y bueno, en familia hemos decidido agasajarlo, no solamente por lo que nos ha dado, sino como él siempre dice, cuando yo ya no esté, va a quedar todo lo que le dejé en el corazón y en la mente. Nosotros le queríamos dejar este recuerdo en el corazón. Agradecerles mucho a todos. Funciona el micro también. Para ser honesto, esto fue una sorpresa que yo estaba un poquito incómodo porque ustedes me conocen, no me gusta hacer muchas fiestas. Pero mi hija me ha dado una lección, ¿no? Que es importante estar con los amigos y la familia. Realmente para mí, a mis 60 años, es una gran lección. Yo les agradezco a todos ustedes por su presencia. Como dijo mi hija, nunca me he sentido tan contento cuando veía entrar cada uno de ustedes por la puerta. Ya empezó mi hermano, mi compañero de colegio, mi compañero de universidad, los amigos de la casa, la familia, y también había uno para Carita. Pero sean bienvenidos. Que de alguna manera están escogiendo un buen camino. Yo les agradezco a todos nuevamente y los invito a seguir participando en esta pequeña reunión. Gracias.